Así es. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas. Ay, y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí hoy, vestidos de rojo, oficialmente. Vamos a darle una pausa a este de Oscar Wilde. Porque como son libros completos, o historias completas, vamos a leer uno de aquí y uno de afuera, y uno de aquí y uno de afuera, y así nos vamos a ir. Quiero empezar dándole las gracias, antes de continuar, a todos los nuevos suscriptores, y no tan nuevos, pero gente que nos ayuda y nos apoya en este proyecto de resistencia cultural. Fernando Gael Demetrio López, te mando un saludo. Jordan Colín, Joana Cárdenas, Grupo Musical Versátil Mariposa Show, Saraí Calderón, Grover, Málaga y Jaime. Un beso, pónganselo donde ustedes quieran. Y bueno, después de ese pedo mental, vamos a ponernos comunistas, mis ñeros. En este canal hemos abordado un poco de fantasía, un poco de historia del mejor país del mundo, que es México. Un poco de, podríamos decir, tal vez, terror, ¿no? O miedito, con los temas de Edgar Allan Poe. Vemos también literatura un poquito más hostil, ¿no? Un poquito más, menos mazapánica, ¿no? Menos generación de cristal, con mi carnal José Saramago. Y hoy vamos a escuchar, vamos a leer a Joseph Kuczynski, perdón si no sé pronunciar su apellido, es un economista alemán. Y el libro se llama Para que tiemblen todos ustedes, capitalistas y fanáticos del dinero, Evolución de la clase obrera. Este hombre fue un economista alemán, súper ultra comunista. Llevo en el pecho una estrella roja que igual no creo que sea una moda. Comencemos. J. Kuczynski, Evolución de la clase obrera. Uno de los grandes cambios que dio lugar a la revolución industrial en el terreno social fue el nacimiento de una nueva clase obrera sin precedentes en la historia. Estaba constituida esta por un tipo de hombres libres en contraposición a los esclavos, cuyo trabajo era normal para los que no pertenecían a los medios de producción. A diferencia de los jornaleros y de los artesanos de la época preindustrial, estos trabajadores nuevos que afluían a las ciudades no tenían herramientas propias y en su tarea competían unos con otros para conseguir los puestos de trabajo que la máquina creaba. Después de estudiar los inventos técnicos que ocasionaron esta revolución social, el profesor Kuczynski, valiéndose de una enorme profusión de acertadas citas procedentes de escritos de la época, describe las condiciones en que vivía el recién nacido proletario. Nos habla de la dispersión de las familias, de la pobreza, de la miseria, del hacinamiento en la fábrica y el hogar, y sobre todo de la falta de educación, factor que aceleró el proceso de desmoralización y que a su vez desembocó en su gradual aislamiento de la clase obrera del resto de la sociedad. El autor demuestra, sin embargo, que este mismo aislamiento creó entre los obreros una conciencia de clase que dio lugar al desarrollo del trabajo organizado. Un aspecto interesante de esta obra es la comparación que en ella se hace de la evolución histórica en diferentes países, poniendo a Inglaterra como modelo clásico, por ser el país que primero se industrializó y donde la población creció más deprisa. Compara las condiciones ahí existentes con las de otros países europeos, en los cuales la tradición semifeudal de la vida rural se defendió hasta la muerte, y con los Estados Unidos, que constituyen un caso especial, ya que la enorme proporción de esclavos, la quinta parte de la población total, retrasó el nacimiento de un grupo específico que pudiera llamarse clase obrera hasta muy entrado el siglo XIX. Jurgen Kuczynski, el decano de los historiadores de la clase obrera, es muy conocido por las numerosas obras y artículos que ha escrito sobre este tema. Es profesor del Instituto de Economía Histórica de Berlín Oriental y miembro de la Academia Alemana. Perdónenme, Jürgen, no Joseph, Jürgen Kuczynski. Bueno, yo no he leído este libro, la verdad, se los confieso. Pero vamos a hacer una apuesta ustedes y yo ahorita que empezamos. ¿De cuánto vas? Dijeron en el barrio, ¿de cuánto vas?
a que no ha cambiado nada entre cuando se escribió este libro y hoy, que somos algunos obreros de la educación, obreros digitales, obreros de la educación, obreros de la música o ahora con el OnlyFans, obreras de la prostitución. Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas, yo soy aquel que lee, y esto es Evolución de la clase obrera, por Jürgen Kuczynski. Biblioteca para el hombre actual. Cada generación tiene su mentalidad y su postura ante la vida. Necesita, por lo tanto, su especial biblioteca. Esta, que ahora iniciamos, será la biblioteca para los hombres de la era atómica. Todos los volúmenes han sido escritos para ella por especialistas con un afán vulgarizador, para que los conocimientos más abstractos sean accesibles a las grandes masas. Todos ellos irán ampliamente ilustrados para amenizar su lectura y facilitar al lector su comprensión. Con esta biblioteca obtendrá toda persona culta cuanto necesita para estar al corriente de lo que hoy ocurre en las letras, las artes y la ciencia. Se publica en inglés, español, francés, alemán, holandés, italiano y sueco. Jürgen Kuczynski, Evolución de la clase obrera. Nueva York, Londres, México City, Toronto, Sydney. Bueno, introducción. ¿Qué entendemos por obreros cuando hablamos de la clase obrera? Obreros, en el sentido amplio de la palabra, los ha habido desde que los hombres viven en este mundo. Si observamos la estructura social de cualquier país actual, no encontramos ningún estrato social, ni grupo, ni clase en la que la gente no trabaje. No obstante, ni el campesino, que trabaja, ni el profesor de la universidad, ni el artesano o el propietario de un taller, ni el niño que trabaja en la escuela, son denominados obreros. Lo mismo ocurre con los esclavos o los siervos feudales en la ciudad y en el campo. ¿Qué ocurre con la gente que se caracteriza del modo siguiente? Dentro de una habitación amplia y larga, había 200 telares, 200 hombres. Esta es la verdad. Trabajaban en estos telares, en fila. Junto a cada uno, un precioso niño estaba moviendo la desvenadera con gran regocijo. Y en la sala contigua, 100 mujeres cardaban, alegre y duramente con gran regocijo, cantando canciones a pleno pulmón. 200 telares en una fila. Se podría creer que se trataba de una gran fábrica, si se nos diera el punto en las próximas líneas que en cada telar había un hombre y junto a él un niño. Un telar con adulto y un niño, es decir, así trabajaban hace 1000, 5000 años, o incluso más. Naturalmente, esto no significa que los 200 telares estuvieran juntos, aun cuando pudo ocurrir algunas veces. 100 cardadoras afanándose y cantando a pleno pulmón una canción mientras trabajaban. Esto no es lo que nosotros conocemos como trabajadoras. El poema, del que citamos los versos anteriores, procede del finales del siglo VII. Lo cantaban en la manufactura de lana John Wychombe, conocido también por Jack de Newbury, lugar de su actividad febril. La gente que empleaba no eran obreros en el sentido que implica el término de la clase obrera. Los obreros de la clase obrera emplean herramientas distintas de las de sus antecesores. Si buscamos documentos oficiales, en vez de canciones populares, encontraremos una queja de las hilanderas en 1787, según la cual no se les permitía dejar los usos por la tarde ni durante la noche, viviendo de hecho como prisioneras. La policía no les tenía simpatía y no se las había tenido en los últimos 40 años por las siguientes razones. Es bien sabido que la vida de las hilanderas consiste en trabajar durante el día, pero por la noche deambulaban por las calles mendigando o prostituyéndose, y vuelven a los telares arnosas o con enfermedades venéreas, o incluso embarazadas. En el hacinamiento, unas infectan a otras, y esa es la causa principal de la mayor pobreza y una carga innecesaria para los establecimientos de caridad. Sin duda, no se trata aquí de obreros en nuestro sentido de la palabra, porque nuestros obreros tienen indudable libertad de movimiento. Por la misma razón, no pensamos en obreros al referirnos en los trabajadores de una mina de cabrón en carbón en Virginia, Estados Unidos, de los que un visitante decía en 1859. Ayer visité un pozo de una mina de carbón. La mayoría de los obreros de los mineros son esclavos, y por lo general, negros, atléticos y de buen aspecto. Pero también trabajan un número considerable de blancos, y estos ocupan los puestos de responsabilidad. Los esclavos pertenecen algunos a la compañía minera, pero la mayoría son alquilados por sus propietarios a razón de 120 a 200 dólares al año, alojándolos y vistiéndolos la compañía.
los obreros modernos, cuya aparición como clase examinaremos más de cerca. Difieren de los trabajadores del pasado porque son libres y no trabajan con los métodos de producción ni las herramientas del pasado. Son modernos en su estatus social, tanto porque son libres y sin lazos feudales como porque trabajan con nuevos tipos de útiles. Ambas cosas están relacionadas, como veremos, muy estrechamente, pues los obreros libres solo pueden trabajar con las nuevas herramientas. Pero, ¿en qué se distinguen los obreros de sus contemporáneos? La diferencia de estos con los propietarios de sus talleres es clara. Descansan en la propiedad. Los obreros trabajan en lugares de trabajo que no les pertenecen, ni como edificios, ni intervienen en la organización. Es posible que no carezcan de propiedad como los esclavos. Les pertenecen sus vestidos, sus muebles y todas las cosas del tipo personal. Pero en el trabajo, nada les pertenece. Son, en cierto modo, doblemente libres. Libres de moverse a donde quieran, a diferencia de sus antepasados, vinculados por la servidumbre feudal que estaban virtualmente ligados al suelo, o una manufactura royal, bajo Colbert en la Francia de Luis IV. También son libres de la responsabilidad de los medios de producción, y en esto difieren de los capitalistas que poseen estos medios. De modo parecido, el obrero difiere del artesano, que quizá vive en la misma casa que él. Este último raras veces posee la casa en que vive y trabaja, pero sus herramientas le pertenecen. Si lo comparamos con el campesino que trabaja la tierra, la diferencia es exactamente la misma, que en el caso del artesano en tanto que trabaja con herramientas. Pero el hecho de no poseer los medios de producción le distingue del campesino, lo mismo que del artesano. Si prescindimos de los esclavos, que no se pertenecen siquiera a ellos mismos, no ha habido en la historia de los hombres que trabajan con sus manos ningún grupo, estrato o clase, que no posea por lo menos una parte esencial de sus herramientas. Los trabajadores en el sentido moderno son la primera clase sin instrumentos de trabajo. A causa de verse libres de instrumentos de trabajo, talleres y propiedad, los obreros modernos son los primeros, como clase, en ser libres para trasladarse de un trabajo a otro. Son, por tanto, los primeros que, como dice el gran economista David Ricardo, compiten libremente entre sí por los empleos. Probablemente no hay nadie, ni lo ha habido desde hace 150 años en Alemania, en Inglaterra, o en Holanda, o en los Estados Unidos, que no sepa distinguir un obrero de un empresario, de un propietario de taller o de un campesino. Sin embargo, la distinción de un obrero de factoría o de un jornalero es más difícil. Aún hoy se oye la opinión de que no existe nada que se parezca realmente a una clase trabajadora. En los capítulos que siguen, analizaremos cuidadosamente estos problemas y cuestiones. Para este fin, el método más práctico será proceder históricamente, analizar el carácter social de todos los llamados trabajadores, antes de 1760, es decir, obreros de manufactura, agricultores, mineros, trabajadores domésticos, jornaleros y aprendices, a quienes más tarde se aplicaron expresiones como arbeitende Klassen, clases laboriosas, como distintas de la clase obrera, die Arbeiterklasse, la clase urbiere, en sentido estricto. Discúlpenme por no hablar idiomas anglosajones. Y voy a tratar de mantener mis opiniones lo más recatadas que se pueda. Porque pues sí es un tema que me interesa y que me prende, ¿no? Pero sí los invito a pensar, como mexicanos pensadores que somos, en qué tanto se parece el obrero a un sistema de esclavitud moderna. Dicho así por Rishi Sunak, el primer ministro de la Gran Bretaña. Capítulo número 1. Los obreros antes de la Revolución Industrial. No es nada fácil imaginar hoy una sociedad como la existente antes de la Revolución Industrial. Empleamos la expresión Revolución Industrial a propósito y cuidamos no decir antes del capitalismo, porque en Inglaterra predominaban las características del capitalismo por lo menos 100 años y, según algunos, 200 años antes de la Revolución Industrial. En esta sociedad se atribuía el máximo valor a la posesión de la propiedad. Todo el que carecía de propiedad y tenía que vivir solo de un jornal era considerado inferior. Ningún campesino o artesano querría dar a su hija en matrimonio a un hombre de ese tipo. Gerard Winstanley, que hablaba para el sector más pobre de la sociedad en la Revolución Industrial en Inglaterra, que era el líder de los diggers, pedía una ley contra el trabajo asalariado, los levelers,
que entonces representaban el ala más revolucionaria de la pequeña burguesía, pedían derechos electorales para todos los hombres libres, y con toda naturalidad incluían entre los libres a los hombres poseedores de una propiedad. Unos 150 años después, durante la Revolución Francesa, la actitud frente a la propiedad y libertad era la misma. Con toda razón, Anatole France, en Les Ducs en Soif, hacia a Robespierre Beer, instruir al joven revolucionario Gamelin en estos términos. Unos 150 años después, durante la Revolución Francesa, la actitud frente a la propiedad y libertad era la misma. Con toda razón, Anatole France, en Les Ducs en Soif, hacia Robespierre, instruir al joven revolucionario Gamelin en estos términos. El sabio Maximiliano le ilustraba también sobre las pérfidas intenciones de los que querían igualar los bienes y repartir las tierras, suprimir la riqueza y la pobreza y establecer para todos la dichosa mediocridad. Seducido por sus máximas, había al principio aprobado sus ideas que juzgaba conformes a los principios de un verdadero republicano. Pero Robespierre, con sus discursos a los jacobinos, le había revelado sus maniobras y descubierto que estos hombres, cuyas intenciones parecían puras, tendían a la subversión de la república y solo alarmaban a los ricos para suscitar implacables y poderosos enemigos a la autoridad legítima. En efecto, tan pronto se amenazó la propiedad, la población entera, tanto más apegada a sus bienes cuanto menos poseía, se revolvía bruscamente contra la república. Alarmar a los intereses era conspirar, bajo la apariencia de preparar la dicha universal y el reinado de la justicia. Los que proponían como objeto digno del esfuerzo de los ciudadanos la igualdad y la comunidad de bienes eran traidores y criminales más peligrosos que los federalistas. Propiedad y libertad estaban íntimamente unidas y nadie era digno de pertenecer incluso a la más radical de un partido revolucionario. Nadie era digno incluso de asociarse con Robespierre, que no disfrutarse de propiedad productora, o quizá de capital fijo, en forma de una casa como lugar de trabajo. Los obreros. Examinemos desde este punto de vista la estructura de las clases trabajadoras. Empecemos con los trabajadores de manufacturas, que se parecen más a los modernos obreros industriales. He aquí una descripción de la vida de una familia de trabajadores de una manufactura. Antes de la introducción de las máquinas al hilado, el tejido de materias primas hacía en casa del trabajador. Su mujer y su hija hilaban el hilo que el marido tejía, o bien lo vendían cuando el padre de familia no lo trabajaba en persona. Estas familias tejedoras vivían en su mayoría en el campo, muy cerca de las ciudades, y podían salir muy bien adelante con su jornal, dado que el mercado local, que determinaba la demanda de materiales, era virtualmente el único y el gran poder de competencia que iba a irrumpir más tarde, con la captura de mercados extranjeros y la extensión del comercio. Aún no había tenido efectos apaciables sobre los jornales. Además, hubo un continuo aumento de la demanda en el mercado local, que fue acuerdo con el lento aumento de la población. Asegurando así el pleno empleo, también existía la imposibilidad de toda competencia violenta entre los trabajadores debido a la separación física de sus viviendas rurales. El resultado era que un tejedor normalmente estaba en situación de ahorrar algo y cultivar un pequeño trozo de tierra que labraba en sus horas libres. De estas tenía cuantas quería porque podía tejer cuanto quisiera y todo el tiempo que quisiera. Por supuesto, era un mal labrador y cultivaba su campo de modo descuidado y sin mucho rendimiento real. Pero no era por lo menos un proletario. Tenía, como dicen los ingleses, un poste en el suelo de su patria. Llevaba una vida sedentaria y estaba en un escalón más alto en la sociedad que el moderno obrero inglés. 1845. Y que del moderno obrero actual. Ahí se los dejo de tarea. De esta manera vegetaban los trabajadores en una existencia tranquila, llevando una vida pacífica y ordenada, llenos de piedad y dignidad. Su bienestar material era mucho mejor que el de sus sucesores. No tenía necesidad de sobrecargarse de trabajo. No hacían más que lo que querían y ganaban bastante para sus necesidades. Tenían ratos de ocio para un trabajo saludable en sus huertos o campos, un tipo de trabajo que era recreo, y podían además participar en los recreos y juegos de sus vecinos. Todas estas diversiones, bolos, pelota, etc., contribuían a conservar su salud y su fortaleza de su cuerpo. Eran, en la mayor,
parte gente fuerte y bien constituida, y en su físico se diferenciaban poco o nada de sus vecinos labradores. Sus hijos crecían al aire libre y se podían ayudar a sus padres en el trabajo. Esto sucedía solo de vez en cuando y no había necesidad de 8 o 12 horas de trabajo diario. Sí, el dato de la fuente citada en la nota anterior es exacto. No se trata de un idilio en un viaje de cohete por Suiza. Así vivía realmente una parte considerable de los trabajadores, de los tejedores e hiladores, es decir, trabajadores manufactureros. Y hoy, ¿cómo se hace la ropa de Shane? ¿Qué significaban estos? Hay dos clases de manufacturas, la manufactura centralizada y la dispersa o descentralizada. La primera reúne un número mayor de trabajadores en un taller como la ya descrita por Wichombe. La segunda, ocupada a veces miles de obreros en el campo que contribuyen con su trabajo a una manufactura central única. Lo que ocurre es que la manufactura central solo realiza el último proceso de acabado, como el teñido de la tela producida por las manufacturas dispersas. Al contrario de la descripción de Engels, este era el modo de vida de las manufacturas en países feudales como Francia, Alemania o Austria. Aquí encontramos a menudo campesinos con obligaciones feudales, forzados a hilar para sus señores feudales en vez de pagar rentas en productos agrícolas, mientras el señor, a su vez, vendía el hilo hilado a los centros manufactureros. Estos campesinos vivían en su mayor parte bajo pésimas condiciones del sistema feudal en decadencia. Como las condiciones eran mejores, por ejemplo, en Alemania y Francia, en los siglos XV y XVI, y las cargas feudales no eran tan opresoras como en los siglos XVII y XVIII, encontramos que los trabajadores en las manufacturas dispersas con mucha frecuencia tenían mayor libertad y una vida mejor durante el primer periodo que en el segundo. De vez en cuando, especialmente en el siglo XVI, cuando la libertad era mayor en el campo, podemos observar tejedores de aldea casi independientes. En una de estas aldeas de tejedores de Sajonia, en la Hendersdorf, Heitz ha demostrado que en el año 1540 había, por ejemplo, 13 tejedores, 7 de los cuales eran pequeños propietarios o granjeros cuya tierra bastaba para proveerlos de alimento, y 6 eran horticultores y aprendices. Los horticultores también poseían tierra que cultivaban y una casa. Sin embargo, con mucha frecuencia, el número de hogares corresponde exactamente con el de pequeños propietarios y hortelanos. Solamente los aprendices carecían generalmente de tierras y eran auténticos obreros que tenían una relativa libertad para moverse, siendo asalariados cuando lo hacían. Un tipo completamente distinto formaban los trabajadores de las manufacturas centralizadas. Su número era pequeño y en comparación con los hombres que trabajaban en las manufacturas descentralizadas. Lo que se afirma sobre la Francia del siglo XVII puede también aplicarse al siglo XVIII. Lo mismo para Alemania que para otras regiones de Europa, de la Europa manufacturera. Por otra parte, no se puede uno representar estas manufacturas como fábricas modernas. La concentración industrial es aún muy rara en el siglo XVII. Si bien pueden citarse algunas manufacturas como la de Villeneuve, cerca de Clermont, el Geraud. Ay, discúlpenme por cómo pronuncio el francés, pero pues aquí hablamos español, mis ñeros. Inglés también lo mastico. Que agrupa bajo el mismo techo talleres de bataneros y tejedores. En la mayoría de los casos, los manufactureros dan el trabajo fuera, teniendo bajo su dependencia económica a gran número de pequeños fabricantes. En efecto, la industria rural doméstica desempeña ya un gran papel. A este respecto es muy significativa la memoria de Vignon, intendente de la Diputación de Amiens de 1698. Para la mayor parte de las manufacturas de Picardía, dice que se trabaja no solo en la ciudad, sino también en el campo, en las aldeas circundantes. Con frecuencia, los comerciantes adelantan materias primas. Entre los obreros, algunos están plenamente ocupados en su oficio. Otros solo se dedican durante el tiempo que es el laboreo y cultivo de sus tierras. No les dan bastante trabajo. Entonces el oficio es una ocupación accesoria para los jornaleros que no tienen profesión fija, lo que en la pañería aumenta la importancia del comerciante o manufacturero.
también lo anota Vignon, que es que cada obra pasa por las manos de un gran número de obreros distintos: cardadores, hilanderas, dobladoras, torcedoras, tintoreros, bataneros, portadores, calandreros, etc. Por el contrario, en las manufacturas centrales de los trabajadores, eran todos profesionales y producían mercancías bajo condiciones de trabajo supervisadas con el máximo rigor. En Francia, los obreros vivían principalmente en hostales, particularmente en las factorías reales. Las fábricas reales, supongo, es un tema de traducción. Los obreros de inmuebles, innumerables manufacturas reales, vivían enteramente en su lugar de trabajo como soldados en cuarteles, abandonándolos solamente en días festivos. Otros hablan de la austeridad monástica, de sus condiciones de vida. Horas para el trabajo, la comida, el rezo y el sueño estaban preestablecidas. Como ahorita. Y esta es una viñeta iluminada de un manuscrito flamenco del siglo XV. El paño era llevado a las manufacturas centrales para teñirlo, que podría ser un poquito del reflejo de lo que se hacía antes. Es algo que siempre le digo a mis estudiantes: lo único que queda para la posteridad es lo que hacen los artistas. Lo demás son puras pinches mentiras de la mercadotecnia, güey. O a ver, nómbrame un futbolista del año 1700. Sin embargo, esta austeridad en sus condiciones de vida parece blanda en comparación con la de muchos trabajadores en manufacturas centralizadas en Alemania, donde se empleaba comúnmente la expresión casa de penitenciaría y de hilado. De este modo, las manufacturas centralizadas eran en gran medida iguales a las instituciones penales. En Alemania, la situación era tal que no solo los internados de las penitenciarías se empleaban como hiladores, sino también viceversa. Se construían penitenciarías y se creaban prisiones con el fin de producir obreros manufactureros. La penitenciaría y las hiladuras de Spandau se construyeron en 1686 para mejorar el comercio del hilado en nuestros distritos de Curlandia, como observa Kruger. No había en Prusia una sola institución de trabajo forzado de este género, cuyos internados no trabajaran directa o indirectamente para una manufactura. Estaba expresamente establecido por la penitenciaría de Frankfurt, del Oder, que tenía que mantenerse a sí misma mediante la obra de sus prisioneros. En la penitenciaría y talleres de Hauer había hilaturas para los pañeros de Goldberg, que podían ofrecer sus productos a bajo precio. Se esperaba tanto trabajo de los prisioneros que no era fácil para ellos realizar tareas adicionales. La renta de sus esfuerzos afluía al tesoro de la prisión, que adelantaba el dinero para el mantenimiento y alojamiento para la conservación del edificio. Había momentos en que la organización de una manufactura se derrumbaba y no había bastantes presos. De Sajonia, dice Forberger. El plan hecho por el famoso consejero financiero, Raabe, se ocupaba del empleo de siervos para el trabajo de las manufacturas. Ofreció sus servicios al Departamento de Economía Regional, Obras y Comercio, y emprendió mantener bajo ciertas condiciones de 2 a 300 hiladores de algodón y cardadores en la penitenciaría y Casa de Claridad de Waldemitorgau, y también en la que nuestra Casa de Claridad local, Dresde. Una investigación reveló que había una falta de trabajo sobrante, y el plan no llegó a realizarse, parte por esta razón y parte porque se habían señalado dudas sobre las condiciones de Raabe. Naturalmente, la fuerza desempeñaba su papel también en Inglaterra, en las manufacturas centralizadas, pero no estaba tan extendida, ni en tan gran escala, en el siglo anterior a la Revolución Industrial. Aquí hay una conexión lógica, por lo cuanto la expansión de la industria y la transición al nuevo contrato social se completó. Mientras las clases feudales dirigentes estaban aún mirándose una a otra en todo el continente europeo, en Francia, Polonia, Prusia y Moravia, y en otras partes, en una época en la que el desarrollo de las industrias llevaba consigo la creciente inquietud de las masas, cuya existencia se había hecho intolerable bajo las condiciones dominantes. Como resultado, en Inglaterra, aparece con más claridad en el cuadro el argumento moral para el trabajo.
Un abogado puritano hablaba en la Cámara de los Comunes en 1597 de los horribles abusos de las personas ociosas y vagabundas, altamente ofensivas a Dios y al mundo. Aun así, como resultado de los estatutos y ordenanzas contra la mendicidad en los estados alemanes y Europa Oriental, así como en el oeste de este continente, el miedo engendrado entre las clases gobernantes por las poblaciones desarraigadas fue enorme. Esto corresponde al periodo en el que se aprobó en Inglaterra una legislación brutal contra los vagabundos en el siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII. La legislación estaba ya perdiendo su efecto práctico durante el siglo XVII y fue oficialmente abolida por la reina Ana en 1714. Aún en Inglaterra, donde las condiciones eran tan favorables comparativamente hablando, al resumir nuestras notas sobre el trabajo en manufacturas, tocamos lo que hemos dicho. El trabajo en las manufacturas descentralizadas era considerado inferior e indigno de seres humanos respetables. E incontables muchachas campesinas que, aunque hilaban con sus padres en casa, se podían casar con el hijo de un clérigo, a pesar de tener escasa dote. Eran a los ojos del más pobre aprendiz de artesano poco menos que las pordioseras y busconas si trabajaban en las manufacturas centralizadas. La razón dada para esta asociación de ideas entre una prostituta y una trabajadora de manufactura era que la primera ofrecía su cuerpo en público, que la última realizaba obra pública. Trabajando públicamente y no en su propia casa. Por otra parte, este juicio ilustró el modo de vida de hecho de innumerables obreros de manufacturas y correspondía al tipo de hombres con quienes trabajaban, hombres sin propiedad, sin domicilio fijo y en comparación con la otra gente empleada, sin fuente de ingresos seguros. Los trabajadores de las manufacturas centralizadas, predecesores de las actuales factorías, eran fundamentalmente desplazados sociales. Aquí tenemos dos ilustraciones. Mina de cobre de la obra de Remetálica de Grígola, 1556, cerca de las minas apartadas de las ciudades, surgieron comunidades mineras y los mineros se les consideraba fuera de la sociedad. Como que ya vamos teniendo un poquito estos inicios del sistema capitalista, en donde van segregando y modificando ciertas cosas para después convertirlas en parte privada, ¿no? Un poquito lo que pasaba en mi país. Y este es un minero por Van Gogh, 1879. Aunque los mineros ya habían entrado a formar parte de la clase obrera, se les consideraba como una raza aparte, desconocida, solitaria y despreciada. Aún así, este es un minero por Van Gogh. Número 2. Los mineros. Ah, no, nada más sin número. Los mineros. Hasta cierto punto esto vale también para otro grupo importante de la clase trabajadora moderna, los mineros. No es en modo alguno escasa coincidencia que el primer estudioso europeo de la ciencia minera se llame Georgius Agricola, porque la minería europea de la Edad Media, tal vez no en la antigua Atenas, era una rama de la artesanía y tenía un rasgo común con ella, cuanto más se desarrollaba y se transformaba en un negocio completamente industrial. Era su aislamiento de la ciudad. Habiéndose desarrollado hasta ser una industria, la minería obligaba a los trabajadores a concentrarse en regiones particulares y establecimientos concretos. Las aldeas mineras, cuyo modo de vida era frecuentemente y de muchas maneras diferente al resto de la humanidad. Los mineros de carbón llegaron a ser vistos por la población urbana como casi menos que humano. Se les hacinaba en chozas miserables, en aldeas que eran igualmente miserables y sórdidas. Estaban casi completamente privados de asociaciones con sus compañeros de otras ocupaciones. Toda suerte de sórdidas historias se contaban sobre esta gente negra y triste, y los comerciantes ordinarios, respetables, se habrían horrorizado ante la idea de una mezcla social con estos trabajadores durísimamente explotados. En Fife, al minero muerto no se le podía enterrar en el mismo cementerio que al trabajador libre. Así es como Page Arnott describe las condiciones sociales de los mineros del minero escocés del siglo XVIII. G. D. H. Cole afirma lo mismo.
Los mineros y trabajadores del metal eran a menudo considerados como una raza de salvajes, aparte del resto de la sociedad. Era una época tan reciente como que... En una época tan reciente como el 24 de septiembre de 1880, Van Gogh escribía: "Mineros y tejedores son una raza de hombres aparte, distintos de otros trabajadores y artesanos. Yo siento una gran simpatía por ellos y me consideraría dichoso si un día pudiera dibujar a estos tipos aún desconocidos, o casi desconocidos, de manera que se reconociese. El hombre del fondo de la tierra, de profundis, es el trabajador de la mina de carbón, y el otro con la mirada perdida, casi soñadora y sonámbula, es el tejedor. Yo he vivido 2 años entre ellos y he llegado a conocer sus características especiales, más particularmente a los mineros. Cada vez más encuentro que hay algo emotivo e incluso cordial entre estos pobres y desconocidos trabajadores. Se les puede llamar lo más bajo de lo bajo, los hombres más despreciados que, gracias a las imaginaciones vivas, pero erróneas, de la gente, se les representa como una multitud de bribones y de ladrones. Pero ciertamente no es lo característico". La situación era, por supuesto, completamente diferente para los mineros, que no eran realmente mineros, sino granjeros. Aquí no tratamos de casos particulares, sino de grandes grupos de gente. En muchas regiones, por ejemplo en el norte de Francia, antes del año de 1789, que trabajaban en la tierra en el verano e iban a las minas de vez en cuando, porque la mujer y los hijos les daban demasiado trabajo. Estos hombres no eran desplazados sociales, aun cuando sus condiciones de vida eran a menudo especialmente pobres. La razón de esta pobreza era que los terratenientes feudales les pagaban muy poco, con la excusa de que sus ganancias aumentaban considerablemente en las minas, y que los propietarios de minas les pagaban particularmente mal, con la excusa de que realmente ganaban su vida en el campo. Como siempre. Maestro de un gremio juzgando el trabajo de un manuscrito flamenco del siglo XV. Mientras los gremios fueron fuertes, un aprendiz podría llegar a ser maestro, pero al decaer los gremios, esto se hizo cada vez más difícil, pues los maestros veían en los aprendices rivales en potencia. Pura pinche sociedad del pito chico, güey. Es como si yo, para los que no sepan, soy maestro de pintura, de esas artes mágicas antiguas, ¿no? Y le doy desde chiquitos de 3 años hasta pinches aborrecentes de 14, 15, 13, esas pinches edades difíciles, güey. Y se me fue el pedo de lo que te iba a decir. Ah, es como si yo, güey, viera que estos cabrones tienen talento y de repente les empiezo a enseñar puras pendejadas para que les vaya mal, para que no me vayan a mejorar, güey, para que no vayan a ser mejores que yo, güey. Al contrario de pensar como pienso, que es realmente lo que hago, de decir, güey, imagínate llegar a un punto en el que este cabrón, que esta cabrona, sean tan buenas en lo que hacen, que cuando les pregunten qué pex, digan: "Me lo enseñó ese barbón que está ahí". Eso es lo que buscamos nosotros como maestros, güey. No este pinche sistema capitalista del pito chico, en el que cualquier persona que pueda hacer lo que yo, no le enseño lo que yo sé porque no me vaya a ganar. Güey. Ahora sí. Jornaleros y aprendices. Debemos mencionar el grupo probablemente más grande de obreros antes de la Revolución Industrial: jornaleros y aprendices. Es bien sabido que el estado de los gremios en el continente europeo en los siglos XVII y XVIII iba cada vez peor. Justus Moser, en sus Patrioche Fantasies, dice: "En nuestro tiempo hay algo imperfecto sobre casi todo el trabajo alemán. Como nunca encontramos un artículo en antiguo o en alguno inglés actual, los gremios se han arruinado tanto con la expansión del comercio". La observación de Moser era aplicable no solo a Alemania, sino también a Francia, con la excepción del comercio de lujo a París y a Austria e Italia. En relación con la cuestión que hemos planteado, debemos ahora dar un lugar destacado a lo que sigue. Hubo un tiempo en el que todo aprendiz o jornalero podía, teóricamente, llegar a maestro, es decir, a propietario de un taller con aprendices y jornaleros por debajo de él. Un artesano era miembro de la sociedad muy respetado, que a menudo poseía los instrumentos que usaba, y la mayoría de los que empleaban los que trabajaban para él.
En un momento, los maestros representaban la clase gobernante en muchas ciudades continentales, después de haber eliminado a los mercaderes o a la hidalguía campesina de los puestos altos. Históricamente, aún debe observarse que esta posibilidad teórica desapareció en la práctica para un número creciente de oficiales al decaer los gremios, porque con esta decadencia, los maestros comenzaron a hacer cada vez más difícil a los oficiales el hacerse de maestros a causa de la competencia. Cuando Schmoller dice que en Baviera, un oficial solo podía entrar en el reducido círculo de maestro, plenamente calificados con la bolsa llena de dinero o con el brazo de la viuda de un maestro muerto. También se aplica al resto de Europa. De hecho, de esto se deduce la situación del eterno oficial. ¿Sabes? Además tengo la teoría de que los fresones les gusta levantar las cosas así con el meñique para indicar el tamaño de su miembro. No obstante, aún este poseía algunas de sus herramientas y era simple y más fácil para él llegar a ser un maestro ilegal. El número de tales oficiales que se hacían independientes, sin permiso de su gremio, aumentó bastante durante el siglo XVIII. Por ejemplo, el marqués de Argenson anotaba en diario el 16 de marzo de 1753. Yo les puedo presentar a un artista que no era bien recibido por su gremio. Este suburbio de San Antoine está lleno de pequeños artesanos que no son maestros de sus industrias, como las condiciones en París son cada vez peores a causa de la distribución cada vez más desproporcionada de la riqueza. Las mercancías hechas por estos artesanos que no alcanzan la calidad de los grandes maestros hacen bajar los precios. Estos oficiales, y a veces aprendices, que se habían independizado son denominados por nombres como Chamberlains, von Hassen y otros. Sin embargo, aun cuando estos maestros sin gremios trabajaban ilegalmente, también eran libres y en la época de la Revolución Francesa, muchos se encuentran entre los seguidores entusiastas de Robespierre. Sin embargo, estaban muy lejos de ser sansculottes. En su mayor parte estaban en malos términos con esa gente. Un gran número de artesanos, un gran número aún en las ciudades, dice Schmoller, con alguna exageración quizá, se transformó en pequeños granjeros con el fin de buscar un complemento a sus ingresos, aunque puede suponerse que un número considerable de ellos, aún en las ciudades, había poseído siempre cierta cantidad de tierra productiva. La situación de los gremios en Inglaterra era en gran parte la misma. Aun cuando empezaban a declinar por razones completamente distintas, no a causa de una decadente general en la sociedad, sino debido a la competencia de las manufacturas. Además, esta decadencia se limitaba a los negocios en competencia con dichas manufacturas. En las colonias americanas, donde la minería y la manufactura desempeñaban un papel insignificante, la situación del trabajador gremial era importante, respetada y desde un punto de vista económico, relativamente buena. La evidencia de ello está en el hecho de que el trabajador gremial no tenía tratamiento de señor y señora como un miembro de la clase gobernante, ni como un simple trabajador por su nombre de pila, sino por buen hombre y buena mujer. Entre los inmigrantes, un artesano tenía rango superior a un maestro. Hasta cierto punto, los artesanos vivían en condiciones industriales heredadas de la Europa del siglo XI y del siglo XII, en los que estaban asignados a grandes fundos agrícolas. Había plantaciones en las que solamente trabajaba una docena de zapateros, junto con aquellos cuya industria principal era hilar y tejer, además de herreros, carpinteros, etc. Además, con cierta frecuencia se les encomendaba de un modo u otro un trabajo en un fundo agrícola, como los primeros artistas medievales. Por supuesto, había entre ellos siervos. Un número apreciable de ellos eran personas obligadas, que trabajaban para pagar sus pasajes y devolver préstamos en una especie de esclavitud por deudas. ¿Ya fueron por su tarjeta de crédito? En esta categoría estaban todos aquellos cuyas familias se dedicaban a la agricultura como ocupación principal en el territorio dentro de las plantaciones a las que se les destinaba.
En las ciudades menores, la situación de los artesanos era tan favorable como en la mejor época de los gremios europeos. En las ciudades, en 1775, Filadelfia tenía 40.000, Nueva York 25.000 y Boston 16.000 habitantes. No estaban mal económicamente, pero nunca tuvieron la misma influencia en la administración de la ciudad de Filadelfia, Nueva York o Boston, que habían tenido en York, Nuremberg o Rennes algunos siglos antes. En decenas de pequeñas ciudades campesinas en los Estados Unidos hacia el 1775. En todo caso, podemos decir, en definitiva, que los artesanos nunca fueron desplazados sociales en la manera que lo eran los obreros de las manufacturas centralizadas o los mineros. Estaban en gran parte en el esquema de las cosas. Es fácil sacar comparaciones aisladas entre trabajadores cualificados y artesanos y entre numerosos trabajadores de las industrias caseras y auxiliares. Esto es, aprendices, pero no lo es sacar comparaciones generales. Una manufactura centralizada podría emplear un pequeño artesano igual que un trabajador cualificado, como un artesano o como un mecánico. Podía trabajar ahí temporalmente y dirigir su propio taller, o trasladarse de modo permanente a la manufactura. En ambos casos, permanecía separado del resto de los trabajadores de la manufactura. ¿Cómo podemos ver, antes de seguir en la siguiente parte del capítulo, cómo empiezan ya esta parte conspirativa, conspiranoica de la realidad a separar a cada gremio, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, como en un punto de la historia, yo creo que sí lo podríamos colocar con un alfiler, se empieza a dividir a la gente y empiezan a decir, bueno, estos van a ser de color negro, estos van a ser de color rojo, pero además nunca va a haber un rojo muy, muy, muy oscuro tirándole al negro. No, güey. Tienen que ser diferentes tipos de personas y tienen que tener un chorro de diferencias entre ellos para que no se puedan poner de acuerdo. Y así empezaron con unos y con otros y con otros. Y hoy vamos a hacer ahorita en este momento nuestro primer paréntesis cultural oficial. Y dime, ¿en qué se parece todo lo que hemos estado platicando ahorita? O más bien, todo lo que hemos estado leyendo ahorita a nuestro sistema actual socioeconómico, güey. O sea, por ejemplo, estos temas de la esclavitud por deudas. O sea, güey, por favor, alguien, el más inteligente de ustedes, dígame por qué no son las tarjetas de crédito, güey. O sea, ¿en qué difiere el sistema crediticio actual del sistema de la esclavitud por deuda, güey? Por ejemplo, ¿en qué parte, además de esta concepción como mágica de tu supuesta libertad, ¿no? Con un chingal de comillas, tú obrero, tú godín de hoy, que estás escuchando el podcast sentado en tu oficina, ¿realmente te sientes más libre que cualquiera de estos culeros? ¿En serio, güey? O sea, es una pregunta honesta. Yo, la neta, soy artesano, güey. No, dentro del... En este momento el libro, dentro de la parte de los artesanos, sí te puedo decir que también tengo una parte agricultora. Tengo un huerto alimenticio en mi casa que estoy trabajando ya desde hace como 2 años. Y pasamos de tener plantas y árboles decorativos a empezar a tener cosas alimenticias, ¿no? Entonces, por eso los invito a que lo piensen, güey, porque yo siempre que hago este tipo de ejercicios me cuestiono a mí mismo dónde estoy parado y me da mucho asco pensar que seguimos en 1600, güey, ¿sí me entiendes? Y que solo nos han estado dando a tole con el pinche dedo y por eso es importante este tipo de proyectos de resistencia cultural, gracias a ustedes. Ya cállate, barbitas, y ponte a leer. Salud. Jornaleros rurales. Que del último gran grupo de trabajadores antes de la Revolución Industrial, los jornaleros rurales, en su publicación Machinisme et bien etre, Jean Furastin intentaba una reconstrucción moderna tomada de Vauban a fines del siglo XVII. Aparecen en la misma categoría los grupos siguientes:
jornaleros y personal asalariado o artesanos, oficiales reales con un salario de 150 libras al año como media, sirvientes y trabajadores ganando 30 libras al año con alojamiento y manutención. Es una secuencia algo extraña. No obstante, la mayoría de los trabajadores de la tierra se incluían en categoría de sirvientes y trabajadores, y su número se calculaba en 1.150.000. ¿Quiénes eran estos trabajadores del campo? Había muchos en Europa Occidental y Central, en Inglaterra capitalista, así como en Turingia, en un estado semifeudal. Poseían un trozo de tierra de la que no podían vivir, ni vivían, pero que por otro lado no podían abandonarla fácilmente, y muchas veces no podían hacerlo bajo un régimen feudal. Su movilidad estaba gravemente restringida, y como los maestros sin calificar, tenían un nombre especial en la mayoría de las naciones. En Alemania se les conocía como caseros, jardineros, arrendatarios, colonos, propietarios rurales, etc. A menudo ocurría que trabajadores y criadas careciesen totalmente de propiedad, exactamente como ocurría en la capitalista Inglaterra, o en Francia o Italia feudales. También había entre los trabajadores y criadas algunos que hacían el trabajo más primitivo en el campo, pero también algunos servidores personales de la nobleza alcanzaban un nivel social alto, que los menos, en muchos casos se criaban con familia de los amos de un modo patriarcal. Un número considerable de trabajadores y criadas, sin embargo, solo eran poseedores de estos pueblos, de estos puestos temporalmente, y después se encargaban de la granja de sus padres o se casaban en el seno de las familias campesinas. Había en Inglaterra, también, en el continente, jornaleros ambulantes que trabajaban durante algún tiempo en la tierra y otras veces en las ciudades, haciendo toda clase de tareas no especializadas. A causa del bajo del nivel de experiencia que exigían muchos trabajos, encontramos a los labradores como operarios de la recolección, constructores, constructores de camino o incluso ayudantes de la construcción. Los trabajadores agrícolas de esa época eran un conglomerado de estratos sociales muy distintos, hijos de campesinos muy muy mal pagados, cuya propiedad heredarían algún día. El sistema feudal les obligaba a tener el rango de granjeros, pero sin duda podían casarse dentro de la clase media de la sociedad y llegar a ser candidatos para las hijas de artesanos y granjeros, comerciantes y tejedores propietarios. O bien, pertenecían a la hez de la sociedad y dejaban a su lado un porvenir para permanecer algún tiempo en una finca rústica, para dejarla después de algún tiempo y remediar sus necesidades como pordioseros, ladrones, guardianes de burdel, mercenarios de un hidalgo campesino. Este último grupo se incluía en la categoría de trabajadores agrícolas porque el campo era tan amplio y ofrecía oportunidades para muchas clases de trabajo, pero en realidad muchos de ellos podían clasificarse como sin oficio o incluso como trabajadores urbanos, sirviendo en las ciudades como carreteros, portadores, reparadores de caminos, etc. Cuando se comparan todos los oficios y categorías que se clasificaban como trabajo antes de la Revolución Industrial, se encuentra un grupo que es tan heterogéneo como los trabajadores agrícolas. ¿Cuán diferentes eran entre sí los oficiales, que a fuerza de parentela y otras relaciones podían llegar a instalarse debidamente como maestros? Y los trabajadores, campesinos ambulantes, o mineros y colonos que trabajaban en la industria doméstica. Cuán aparte también estaban los trabajadores rurales libres en Inglaterra, que podían ser pagados por su amo capitalista, y el siervo bávaro, que estaba ligado por obligaciones feudales y las regulaciones para sirvientes. La gente común. En ningún país, ni en América, ni en el continente europeo, y ciertamente no en Inglaterra, puede hablarse de un gran grupo o clase de trabajadores. Eran propietarios por lo menos de parte de los medios de producción con que trabajaban, tanto si eran oficiales como caseros, propietarios campesinos, etc. Nada esencial para la producción era suyo, excepto su capacidad de trabajo. Esto vale particularmente para los trabajadores, campesinos, ambulantes y una gran parte de mineros. Eran miembros del mismo orden social, más o menos vinculado al mismo territorio, o sin vínculos de ninguna clase. Los mineros en Escocia a veces daban en prenda a sus hijos, a sus amos en el bautismo, mientras que los obreros de las manufacturas podían trabajar libres e independientes. Los habitantes de las penitenciarías eran los que eran siervos o incluso indentured. Tenían por lo menos obligaciones semifeudales en las partes aisladas de Inglaterra, y en Alemania trabajaban ya en parte en condiciones capitalistas. Eran desplazados sociales, desarraigados de la ciudad como los trabajadores agrícolas ambulantes, o desplazados,
permanentes como los mineros en sus aldeas aisladas. Eran notables, altamente respetados de su comunidad, como innumerables trabajadores calificados, o artesanos, o también los campesinos, cuyas hijas se consideraba que descendían el arroyo. Sí, deseando cambiar la triste monotonía de la vida doméstica, iban al centro más próximo a trabajar en una manufactura. A los que nacieron más tarde, vistos en la perspectiva de la historia, lo único que los une es que el proletariado industrial, el núcleo de la clase obrera, de hoy, había de ser reclutado en sus filas. Esto no quiere decir que a los ojos de teólogos, filósofos o políticos, y según sus teorías clasistas, muchas de estas categorías no se agrupasen de una manera u otra. Se empleaban distintos nombres colectivos como los pobres, paupers, les pauvres o les clases pauvres. Pero toda esta gente carecía de propiedad. No poseía nada en el trabajo y por ello todo el grupo de trabajadores pertenecientes a los oficios eran excluidos. Por otra parte, incluían los profesionales desempleados, los mendigos y los incapaces, y enfermos bajo tratamiento, en opinión de Sideil y basándose en Conce. La gente común hasta principios del siglo XIX era la gente de las clases más bajas, y aunque comparada con los propietarios campesinos y maestros de los gremios, eran campesinos de segunda clase o ciudadanos de segunda clase. Eran, no obstante, de rango plebeyo, ordo plebeius, es decir, miembros de un orden que era cuidado sumamente observado desde arriba, pero no por esta razón inferior o exclusivo. Viviendo al margen y a menudo expuestos al peligro de la pobreza, necesitando ayuda en épocas de hambre y escasez, el pobre de los órdenes plebeyos no era en modo alguno ocioso, de igual modo que su sucesor, el proletario, de las filas de la gente común se reclutaban criados, jornaleros, caseros y campesinos. Y en las ciudades obreras de los bancos de trabajo, en las primeras factorías o en las manufacturas, porteros, carteros y labradores sin calificar. Era una fuente de suministro de criados, inferiores que necesitaba constantemente el estrato superior de la sociedad. Suministraba trabajadores necesarios, y era en este sentido extraordinariamente útil como su sucesor, el proletariado. De este modo, la clase plebeya en los años hasta finales del siglo XVIII no era por la es de la sociedad, cuya abolición se había intentado casi constantemente. ¿Y por qué había de ser así? El pobre tenía su comida, un trozo de tierra, una vaca y trabajo eventual en las ciudades. Formó una casta en la estructura social en el periodo de que va desde Lutero hasta James Watt. No podía ser olvidado en la jerarquía de la arena social, ni debía ser tabú en las discusiones y debates. Seidel se equivoca en dos puntos, particularmente en su nota. En la primera época feudal y en la época áurea del feudalismo, los mendigos no se excluían del orden social, sino que formaban parte de él. Eran hasta cierto punto organizados sobre la base de un gremio, y desde el punto de vista religioso y teológico, considerados componente esencial de la organización humana. ¿Cómo iba a mostrarse uno caritativo y misericordioso ante Dios si no hubiera mendigos? También eran indispensables por razones económicas, como dice Ortiz. El pobre y el desempleado son productos inevitables del rico y del activo. Sin embargo, más tarde, durante los primeros días del capitalismo en Inglaterra, y después, lo mismo que durante la decadencia del feudalismo, cuando los mendigos y vagabundos fueron perseguidos, fueron obligados a trabajar cuando la mendicidad se formó en ofensa punible para los capacitados para el trabajo. Naturalmente, continuaron clasificados como con los pobres. No hay más que ver las estadísticas oficiales de pobres en Inglaterra, con la plebe, o gente común incluso si se les calificaba como desplazados sociales. Además, se puede establecer que los estratos superiores de la clase trabajadora industrial eran realmente heterogéneos, en tantos aspectos que nunca pudieron ser clasificados como una unidad, ni lo fueron nunca en la literatura contemporánea. Hasta aquí vamos a llegar hoy, porque mañana o en el siguiente capítulo surge la clase obrera. Pero sí quería regalarnos un minutito para platicar que cómo realmente no ha cambiado nada, güey. O sea, yo la verdad sí tengo la teoría. No creo que sea una cuestión conspiranoica, sino que sea una cuestión de haber observado y vivido el mundo como me tocó vivirlo desde alguien que te puede platicar que nació en 1989, el año que terminó, pero que comenzó todo.
Me parece muy interesante, güey, comparar a mi clase social con las clases de años, ¿no? Y lo que más, se me hace más cabrón aún es cómo empezó a cambiar todo, güey. Cómo de ser culturas y sociedades colectivas, con la llegada del crucificado, o bueno, de su papá en teoría a Europa, empieza a cambiar toda esta estructura, güey, y en base a una mentira. Porque seamos honestos, güey. No bajó ningún dios a decir, este es mi elegido y él tiene que reinar. O sea, please, no me toquen los huevos, güey. Entonces, en base a una mentira como esa, empiezan a nacer todos estos sistemas de gobierno y empiezan a nacer todas estas clases sociales y estratos y bla, 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 que nos traen hasta hoy, güey. Entonces, si nuestra sociedad, hoy por hoy, está fundada sobre una mentira, ¿por qué habría de sorprendernos que sea la mierda de sociedad que es, güey? Y que sea la sociedad tan disfuncional que es. Porque el que diga que la sociedad funciona, una de dos. O está muy pendejo, o estás no ciego, porque yo creo que hasta los que son ciegos pueden ver lo terrible y lo fallida que está siendo nuestra sociedad, güey. Pero el que no quiere ver es el que no lo ve, es porque no lo quiere ver, güey. Yo creo que realmente ese es el tema, güey. Que nuestra sociedad, como nos enseñan estos libros, que además, uy, que no se entere tu papá o tu tío el panista, güey, que estás escuchando o que estás leyendo la evolución de la clase obrera, güey. Porque puta, no, se le vayan a rajar sus patas cristianas, güey. Pero esto es justamente lo que necesita leer toda esa gente, porque es lo que nunca han hecho. El problema de este lugar y de todos nosotros es que nadie investiga, nadie se forma sus propias opiniones, nadie tiene sus propias ideas. Por eso tú, mi queridísimo escucha, tú, mi queridísimo amigo, compañero, estés suscrito o no estés suscrito, no me importa, mientras estés aquí, esto es lo que importa. Este tipo de proyectos de resistencia cultural, por eso son importantes y por eso hay que mantenerlos. Y si hay alguien más como yo, aviéntenlo hacia arriba, güey, compartan, denle like. Es importante, cabrón. Es importante que el algoritmo vea que a la humanidad nos interesan este tipo de cosas, güey. Es importante que Skynet vea que todavía vemos un par de culeros para que cuando suelte las bombas, no las suelte en todos lados. Así que, pues bueno, la verdad ha sido un placer para mí regresar a esta paradoja en el tiempo en la cual leo, comento y doy mi opinión para todos ustedes. Muchísimas gracias. Les mando besos. Pónganselo donde ustedes quieran. Y muchas gracias, como siempre, por venir a este proyecto de resistencia cultural. Yo soy Elo Arbitas. Yo soy aquel que lee. Y acuérdate de apoyarnos. Si te gustó, solamente con un like. Si no te gustó, ponle el pulgar hacia abajo, déjanos un comentario, no seas huevos y dime por qué no te gustó para poder arreglarlo. Y si quieren discutir algo, también yo encantado, güey. La neta, estaría padrísimo que pudiéramos debatir todas estas ideas. Y si están conmigo, que me lo digan, pero también si están del otro lado, es importante el debate, güey. Aquí no es exclusivo, ni yo tengo toda la razón. Inclusive, por ejemplo, está la visión de los vencidos, tres veces subido a este canal completo. En las primeras dos es el mismo y en la tercera le corregí el audio, pero también cambié mucho mi opinión en contra o con respecto al libro, lo cual hago mención, güey. Entonces es importante que cambiemos de ideas. Por cierto, a todos los que son fans de este canal, hay otro que se llama Una autobiografía de Satán, que ahora voy a volver a comenzar a leer porque tengo que arreglar el audio, no me había dado cuenta, les pido una disculpa. Pero bueno, como siempre, bebés, papacitos, mamacitas, cholos, cholas, pandilleros, muchas gracias por ser parte de este proyecto de resistencia cultural. Yo soy Barbitas, yo soy aquel que lee. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.